Grazie, signori. Grazie. Primera parte, esa primera línea, se ve un sarcófago, la gente tirando del trineo, uno de los sacerdotes ahí también orando. En la parte de arriba se vería la momia, pero casi no se ve, borrada. Hay un toro como ofrenda, bueno, hay dos, uno negro y otro marrón, lo que es que las cabezas están borradas. Allí las plañideras, aquellas señoras como pues, llorando, tirándose las manos a la cabeza. Eso sería la escena del entierro en sí. Luego allí se vería, en la parte de frontal, se ve a la pareja, dueña de la tumba, y aquí de delante estarían los hijos haciendo frontes. Luego en la parte de abajo ya sería la pareja recibiendo ofrendas. Están los dos sentados, uno al otro lado, con el lino fino propio de la gente de pasta, seguramente ellos no tenían. Luego una procesión de barcos en los que ellos también están ahí, con una mesa de ofrendas llena. Eso en teoría sería la parte del más allá, los campos de vida. Pues estos son los pasos que debería seguir el muerto en el más allá para llegar a digamos, el paraíso egipcio, que no es más que la presencia delante de Osiris. Esto sería como la portada. Esto sería la portada. Cuando lo desenrollas es lo primero que ves. ¿Y cómo sabemos que es el principio? Porque aquí, como se ve, hay un entierro y una ceremonia de apertura de la boca. O sea que todo empieza aquí. Y a partir de aquí ya textos. Los remarcados en rojo son los hechizos contra demonios, etcétera, etcétera, porque en sí son, creo que 12 pasos, que son las 12 horas de la noche, del Amduat, que llamaban ellos, que era el camino que tenía que recorrer un alma una vez moría para llegar a la presencia de los dioses. Pero es muy largo, ¿no? Sí. Porque está largo. Sí. Siempre es así de largo. Hay otros que se han conservado, pero cortados a trozos, es una barbaridad, pero este se conserva entero en su totalidad. Es espectacular. Has ido ya a hacer la visita a un templo, ¿no? No es mi primer templo egipcio, ¿eh? Claro. Sí, imagino que es uno de los que se salvó cuando hicieron la presa de Aswan. En Madrid tenemos el de Debo. Aquí tienen este pequeñito. Aquí viene muchísima gente. Barbaridad. Recomendaciones: que hagáis os compréis la entrada online y así accedéis un día a una concreta. Ellos dejan pasar bien, no hay que hacer cosas. La verdad es que es uno de los museos que he visto con piezas más escogidas, incluso de periodos poco interesantes. Tienen piezas muy buenas. En una de las plantas hay una explicación de lo que es la arqueología no invasiva. Está muy bien, mucha tecnología y tal, es muy didáctica, vale la pena. Si os gusta el arte egipcio, toda la cultura egipcia, sí, vale la pena. Es muy recomendable. Se dice que fuera de Egipto es el museo principal y sobre todo destaca lo que le ha dicho en cuanto a su calidad de papiros y todo lo que hay de documentación. El Tauro es el símbolo de la ciudad de Turín. Y yo, como soy Tauro, pues según dice la leyenda, los Tauros que visitan Turín, luego tienen 7 años de suerte. Y además hay que beber su agua. Agua fresca de los Alpes. Ayer os comentamos que había muy poco de romano. Pues justamente esta de aquí es la otra puerta que sería la que daría entrada al Cardo. Actualmente pues está integrada dentro del Palazzo Madama, que ahora visitaremos. La estructura es la misma que la Puerta Palatina, como se puede ver. Era idéntica prácticamente, era una puerta fortificada
y en época medieval se reaprovecha. La lástima es que en la puerta palatina no queda, solo quedan los cimientos de lo que era la parte fortificada. Por lo tanto, aquí las torres que vemos ahora son romanas de la época. Un poquito modificadas y tal, pero las torres. Y luego lo que sería la fachada principal, que sería como la palatina, que tenía cuatro entradas, pues a eso se cambia, se hacen ventanas góticas y se ciegan las puertas. Y se ajusta a la necesidad de la muralla medieval de la época. Reciclaje. Hay una Torino vía Montecar que os permite con esta entrar a una serie de monumentos. La ventaja es que se ahorra dinero. La desventaja es que no hay un acceso prioritario. Hay que hacer la cola igual y nos estamos encontrando que hay mucha gente haciendo cola. Se pierde mucho tiempo. En el Museo Egipcio hemos estado haciendo cola como media hora. O más. Ahora aquí también otro tanto. Y lo que nosotros pensamos que es más aconsejable es que hagáis la selección de qué queréis visitar, de qué monumentos, y hagáis la reserva online. Os obliga eso, a programar qué día y a qué hora hacer la visita, pero lo que ahorraréis menos dinero, pero tiempo sí, tiempo, y el tiempo vale mucho dinero. Sí. Se puede subir arriba de una de las torres, que nos vamos ahora, que vale mucho la pena, porque la vista panorámica de la ciudad, que por fin ya tenemos una, y aparte de ver todo por dentro como es la torre romana, reaprovechada. Sí. Se ve muy bien todos los Alpes al fondo nevado, por eso lo de Piamonte, a los pies de las montañas, y la verdad es que la objetiva, o sea, parece que está ahí cerca, pero está muy para allá. De hecho, la nieve estará por encima de los 3.000 metros, más o menos. Es donde estará la cota de nieve. Y muy bien, muy bonito. La verdad es que está muy bueno. Sí. Pues se nos echa el tiempo encima, así que vamos a comer en la cafetería de Palazzo Madama. Que bueno, que no es que sea barato, pero bueno, es práctico. Esto era el jardín de invierno. O sea, una parte así muy acristalada, con mucha luz, cerrada, con plantitas para... en invierno, que no parezca tan triste la existencia de este sitio. Que la visita es guiada, no se puede ir por esta cuenta, pero nos hemos escapado porque esto se hace muy largo y que os ve la puesta de sol, ya que esto está, o sea, arriba del todo, está lejísimo, está como una hora. Esta iglesia la construye Jubarra en el siglo XVIII para albergar las tumbas de los Saboya, que son los que mandan aquí desde la Edad Media. En las salas así grandes pues han enterrado los reyes, los duques, y luego en las salas pequeñas como esta están los príncipes. Los hijos muertos jóvenes, etc. Secundarios. Y bueno, la verdad es que la sida guiada no es para hacer un feo, pero sí, claro que sí. Es un peñazo. El señor es muy rollero y cuenta cosas que no valen la pena. He podido subir por los pelos porque, madre mía, cierra en 10 minutos. Lo guay es que ya, bueno, hemos visto desde aquí toda la vista, toda la panorámica. Diego no ha subido aquí arriba, se ha quedado abajo. Y ya con esto, ya bueno, vamos a ver si pillamos un aperitivo a cenar y ya más a descansar porque hace mucho, mucho frío.
visto ya por fin un aperitivo buffet que consiste en que ponen una serie de platos en la barra y por mesas dentro y tú te puedes coger todo lo que quieras, sin límite de cantidad. Y además que hay comida caliente. El precio es baratísimo, son 12 euros por persona. Segundo plato. Segundo. ¿Y qué te has pedido? A ver, a ver. Hay un montón de cosas, queso, ensalada de col, verduras salteadas, con nata. Está muy bien. Sí, sí. Por tanto, hay rey de Italia y son los Saboya. Ahora es República. Ahora es República. Lo que pasa es que el altar de la Síndone se quema. Este es otro punto de vista panorámico, mucho más cerca.